Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo. Qué bueno que decides cerrar la noche con nosotros. Informándose de la mejor manera en Ultimátum MX, donde la verdad no puede esperar. Recuerde que tenemos redes sociales, plataformas en donde usted puede tener comunicación con nosotros. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y líneas abiertas para todas y todos. Gracias por emitir sus comentarios y desde luego estar pendientes de las transmisiones que tenemos en esta barra programática. Mi nombre es Daniel Aceituno y nos vamos con la información para este lunes 6 de junio. Hoy tuvimos una entrevista a Martín Darío Casares Vázquez, representante de Morena ante el IEPC, en donde nos detalla precisamente de estas elecciones que se llevaron el día de ayer en 6 estados de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde la rispidez que se vivió en Aguascalientes hizo, según sus palabras, que Morena no obtuviera 6 de 6. Veamos. Entonces, ¿nos estarías tratando de decir que si no hubieran registrado esas irregularidades que comentas y muchas otras que se documentaron, Morena se hubiera llevado 6 de 6? Pues cuando menos 5 de 6, sí, sí, claro. No sé cómo estuvo en Durango, o sea, realmente estábamos por acá en Aguascalientes metidos en todo este rollo, pero bueno, igual a lo mejor sí 6 de 6, pero acá se fueron con todo, hicieron esas irregularidades y creo que inhibieron de manera importante la votación. Tú sabes que Morena depende de que haya una afluencia libre para que pueda generar votos. Acá no se acarrea personas, no hay un acarreo, no hay una sistematización de llevarlos a votar, más que pues, declaración de Martín Darío Casares Vázquez, representante de Morena ante el IEPC en cuestión de las gobernaturas. Precisamente él no se encuentra en Chiapas por estos comicios que se llevaron el día de ayer, aparentemente con sano orden. Sin embargo, por sus propias palabras, impugnarán precisamente en Aguascalientes. Vámonos a otras cosas y nos venimos al plano estatal. Aquí en Chiapas, como se lo informé en la mañana, una caravana de migrantes con aproximadamente 15,000 migrantes ya salió de Tapachula del Parque Bicentenario. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Juan Manuel Blanco, corresponsal en Tapachula, que él está viviendo esta situación migrante y les está acompañando muy de cerca. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Te saludo a ti al auditorio del periódico Ultimátum. Decirte que sí, hoy salió una caravana de al menos 15,000 migrantes, según datos del Centro de Dignificación Humana, quien acompaña esta pues caravana, esta gigantesca caravana que ha salido en los últimos 15 años de Tapachula. Se trata de la caravana de los venezolanos, porque el 90% de ellos van caminando en este grupo. ¿Por qué van caminando? Porque no han encontrado pues los papeles, los documentos, las visas por razones humanitarias en esta frontera sur, municipio cercano con Guatemala. Así también va otro grupo de migrantes africanos de Senegal, Haití, República Dominicana y la migración histórica que tenemos pues muy enfrente, que es de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua. Están pues caminando hoy. Caminaron alrededor de 16 kilómetros en 3 horas, iban muy rápido esta caravana de migrantes que salió alrededor de las 6:30 de la mañana y emprendió pues el paso por las principales calles de Tapachula, luego tomó la carretera costera para avanzar precisamente hacia la capital del país, esta carretera que conduce a los municipios de Tapachula, Huehuetán, Huistla, Villa Comatitlán, que será pues la ruta que tomen en las próximas horas. Sin embargo, pues estas caravanas se han caracterizado por descansar en comunidades cercanas donde hay techados, parques, para poder alojarse. Hoy no entraba prácticamente un alma en el parque del ejido Álvaro Obregón, debido a que pues son muchas personas, especial niños, mujeres, personas adultos, incluso para algunas personas discapacitadas que van en esta caravana, Daniel. Son 9 kilómetros lo que abarca esta caravana, ¿no es así? Sí, es lo que dice datos de Luis Rey García Villagrán, dirigente del Centro de Dignificación Humana. 9 kilómetros que ellos lo documentaron y nos los compartieron a través de una entrevista. Son 9 kilómetros y pues alrededor de 15,000 migrantes. Ellos dicen que han documentado 90 mujeres embarazadas, 3,000 niños, es decir, alrededor de
de 5,000 familias y el resto pues de hombres y mujeres que van acompañados y que van solos. 6:30 de la mañana fue cuando despegaron pues este caminar hacia su destino. Yo creo que lo que buscan, como bien sabemos, es que se les brinde un año de visas migratorias para poder transitar en nuestro país. ¿Cuáles eran las consignas con las que salieron, Juan Manuel? Libertad, documentos, visas humanitarias, atiéndanos, no queremos quedarnos en Tapachula, queremos un país, nada más vamos de tránsito, son algunas de las consignas que ellos pues lanzaban cuando iban caminando, cuando iban marchando durante esta carretera costera. Sin embargo, también obstruyen, ¿no?, la vialidad en Tapachula, en donde van transitando. Y bueno, las y los ciudadanos de Tapachula se quejan que había quedado un verdadero desorden en donde estuvieron alojados. Sí, es que prácticamente ellos ocupan los 2 o 4 carriles cuando van caminando para evitar accidentes y pues es parte de este tráfico que se genera. Sin duda alguna. Juan Manuel, un reporte muy puntual. Hemos seguido muy de cerca como corresponsal de Tapachula. ¿En dónde están el día de hoy? Están en lo que es el parque de lo que es el ejido o la comunidad Álvaro Obregón. Ahí están dispersos en el kiosco, en el campo, en las áreas verdes, en las orillas de las aceras, en las tiendas, buscando pues un lugar donde no se mojen y sobre todo para descansar esta noche para lograr avanzar el día de mañana por la madrugada hacia el municipio de Huehuetán o en su caso a Huistla. ¿Se dirigirán precisamente aquí a la ciudad capital? No, van rumbo a la frontera norte. Ellos no tomarán la capital del estado porque es una zona muy complicada para caminar, sobre todo por la zona de la Angostura. No sé qué ruta podrán tomar o la autopista. Es muy desgastante para ellos. Ellos van a llegar a lo que es, van a tomar la ruta de Villa Comatitlán, Acapetagua, Arriaga, Tonalá. Van rumbo a Oaxaca. ¿Cuál sería la recomendación para todos los que viajan justamente y se lleguen a encontrar precisamente con la caravana? Pues es que la recomendación es que, pues mira, ellos van a salir 3 de la mañana, 8 o 9 de la mañana estarían descansando en la carretera. Es avanzar rápidamente porque sí va a haber mañana tráfico otra vez, porque la idea es avanzar hasta el municipio de Huistla y ocupan, como te decía, 1 o los 2 carriles de la carretera, por lo que deben de disminuir la velocidad para evitar accidentes, porque son muchas personas y sobre todo si van a salir, tienen que hacerlo por la noche o por la madrugada para evitar encontrarse con esta caravana. Perfecto, Juan Manuel. Muchísimas gracias por todo tu reporte. Estaremos muy pendientes de lo que nos tengas justamente en esta caravana migrante. Has cubierto muy de cerca a las necesidades que tienen los migrantes en Tapachula. Buenas noches a ti, al auditorio, Daniel. Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel Blanco, corresponsal en Tapachula de esta casa editorial, Ultimátum. Vámonos con más información. Mire, Altamirano, precisamente, en una carta dirigida a diferentes medios de comunicación, denunciaron que fue golpeada a una mujer embarazada y una persona de la tercera edad, ocasionando por policías municipales en la cabecera de Altamirano, la víctima, quien omitió su identidad, y testigos de los hechos violentos que el actor prepotente, el policía del Consejo Municipal de Altamirano, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública e intimidación con disparos de arma de fuego contra un grupo de personas que celebraban un convivio religioso. Los hechos violentos se registraron alrededor de las 2 de la mañana al del domingo, cuando la vía estatal que comunica Altamirano a Ocosingo, a la altura del barrio Panteón, esto cuando se celebra una fiesta, como ya se lo dije, de una aparición de una virgen. Sin meditar palabras, los uniformados llegaron pateando y golpeando las puertas. Y además, los uniformados lanzaron cohetones en el interior del domicilio donde festejaban la aparición de la imagen, en donde se encontraban reunidos al interior niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. El saldo de este hecho violento fueron 10 personas civiles detenidos y una mujer, mismos que no permitieron que se les ingresara alimentos ni en la mañana ni en la tarde. Condenados a estos atropellos, intimidaciones y hostigamientos, las personas que fueron golpeadas lograron quitar un gas pimienta, un tolete y recuperaron los casquillos
de las armas de fuego que utilizaron los policías. Finalmente, señalan que las personas que encabezaron estos actos son Romeo Pérez y Vicente Hernández, director y comandante de la policía local, por lo que exigen a la Fiscalía de Justicia y del Estado a los defensores de los derechos humanos apliquen el Estado de Derecho. Así las cosas en Altamirano, desafortunadamente haciendo uso indebido de la autoridad. Mire, esto ya no puede estar ocurriendo. Desde luego las autoridades van a intervenir en lo prudente. ¡Qué barbaridad! Vámonos ahora hasta Tila, porque allá lo mataron de un machetazo. Le voy a contar los motivos. Ejidatarios precisamente de Tila, en un escrito, denunciaron el homicidio de una persona de sexo masculino de nombre José Francisco N., de 22 años de edad, ocurrido en el anexo Unión Juárez, municipio de Tila. Presuntamente fue asesinado a machetazos cuando se encontraba en un camino de vereda hacia su milpa, cuando uno de los ejidatarios autónomos emboscó y le dio muerte al indígena Chol. Al respecto, los ejidatarios dijeron que fue notificado a la Fiscalía de Justicia para hacer el levantamiento del cadáver e investigar el caso de la muerte del indígena, y que en este momento un presunto agente de nombre Jans se acercó con los autónomos que se encontraban cerca del lugar justamente, y que presuntamente también le fue encargado un dinero envuelto en hojas, según, para entregarle al fiscal del Ministerio Público. Lo anterior, los ejidatarios exigen al gobierno de la entidad y de la Fiscalía del Estado investigar el caso y hacer justicia sobre el asesinato, así como los funcionarios quienes se prestan a ser cómplices de los grupos autónomos. Finalmente, exigen a la Fiscalía de Justicia Indígena investigar el caso del homicidio. Pues el Ministerio Público gira órdenes de aprehensión también en contra de los que resulten responsables del homicidio, y hasta el momento el cuerpo está siendo velado por sus familiares. Esto en Tila. Miren nada más. Una situación que sin duda nos alarma a todas y todos. Pero cambiamos abruptamente de tema, temas agradables por fin. Porque mire, vienen cosas buenas, porque este es, según los especialistas, los expertos, el lugar más bonito del mundo. Y sí, lo tenemos en nuestro estado. Otro de los proyectos de conservación, este es un especial precisamente de mi compañero Argenis Esquipulas. Uno de los proyectos de conservación del FONSET es el manejo integral del agua en el estado. Se dio en el inicio del 2018, donde atiende de manera directa la demanda del agua potable y saneamiento en comunidades rurales, y busca fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones en los municipios. Para FONSET, el sistema de agua es una prioridad para ellos en el mediano y largo plazo a través del esclarecimiento de actividades. Pues mire, justamente en la Reserva El Triunfo es en donde se encuentra la parte alta de la cascada del Árbol de Navidad. Al ser una principal zona de captación de agua, todas las actividades que mejoran los servicios hidrológicos del territorio en comunidad impactarán en la conservación del flujo hídrico de las cascadas mismos, que establecieron 5 brigadas comunitarias para el monitoreo de la calidad del agua, los cuales están próximas a obtener la certificación. Asimismo, el Fondo de Conservación El Triunfo están elaborando 2 planes de manejo de microcuencas que ayudan a ordenar el territorio de manera sustentable. Vienen cosas muy buenas. Este especial usted lo va a encontrar. Esta es la segunda parte del especial, precisamente escrito por mi compañero Argenis Esquipulas, y pues bueno, tiene cosas bastante interesantes. El Triunfo, por ejemplo, es donde el principal ingreso económico viene de la venta del café, se cultiva maíz y frijol, y es primordial en donde se entienden esos sistemas productivos. Mire, bastante interesante, los habitantes del lugar son quienes ahora cuidan el lugar, porque, como se lo digo, es, según los especialistas, El Triunfo, la Reserva del Triunfo, uno de los lugares más bonitos, y está en Chiapas. Buenas noticias. Esperamos que además las y los pobladores lo cuiden de buena manera, y nosotros, desde luego, al visitarlo, la humanidad conserve estas bellezas naturales que solo tiene nuestro Chiapas. Y mire, ya que estamos hablando de agua, vea lo que ocurre en San Fernando. Le va a parecer chusco, sin embargo, es real. En el municipio de San Fernando se encuentra un ojo de agua y se llama Caipoqui. En la cabecera municipal, que abastece a la población con agua natural, sin contaminación, familias enteras acuden desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde para llenar con cubetas, garrafas o botellas la captación del agua natural. En los barrios de San Fernando, mire, los habitantes de diferentes barrios
solicitan el servicio de uno de los conocidos como burriteros, así como lo oye, burriteros, quienes distribuyen el agua a quien se lo requiera finalmente y principalmente las familias que viven en la orilla o zonas elevadas por 20 pesos el viaje de 4 recipientes de 20 litros. Las personas sacan un poco esa necesidad. Don Marco Antonio, burritero de San Fernando, comentó en entrevista exclusiva para nuestro diario que lleva 4 años con su burrito de nombre Gritón. La gente nos solicita y requieren agua del ojo de agua precisamente para el consumo diario del hogar. Y bueno, hacen entre 10 a 12 viajes al día, hasta las 3 de la tarde, a veces hacen hasta 8, así di cuenta este señor. Mire, el viaje cuesta 25 pesos y los galones desde 20 a 25 pesos. Marco Antonio se turna 3 veces a la semana. Lugareños que habitan en la zona del ojo de agua mencionan que el agua del pozo disminuye un poco en el mes de marzo y abril, pero al comienzo de la temporada de lluvias el nivel de agua aumenta. Pero mire usted, yo creo que se quiere dar una idea por ahí, producción. ¿Tenemos un video? ¿No? Ok. Bueno, en nuestra página va a encontrar precisamente este video en donde puede ver esta actividad, que es una de las actividades, por increíble que parezca, nuestro Chiapas es mágico. Imagínese que le dije que hace, pues en la Reserva del Triunfo, hay cosas increíbles y están pues haciendo, pues esta reserva natural la están cuidando. Y aquí en San Fernando, imagínense que los burriteros, así como lo ven la imagen, pues son los talentos secretos de un burro. Los burros son la especie de equinos mejor adaptada. A mí me parece formidable que la gente encuentre pues una manera buena y además productiva y que ayuda, sin duda alguna, a los ciudadanos de este bello municipio que tenemos aquí, bien cerquita de la ciudad capital. Vamos a revisar las temperaturas, porque al parecer el sistema meteorológico también y los expertos dijeron que se estaba formando una onda tropical en Yucatán, en donde podría azotar y pues tener un poquito de daños aquí en Chiapas y Oaxaca. Veamos las temperaturas para el día de hoy. Comenzamos con Tuxtla Gutiérrez, tenemos 25 grados centígrados, nos quedamos con 25 grados centígrados, ya no hay probabilidad de lluvia, así marcan los expertos, y una humedad de 78%. San Cristóbal de las Casas, 16 grados centígrados. Tampoco hay probabilidad de lluvia, sin embargo, los lugareños sí sintieron el día de hoy una leve llovizna en San Cristóbal de las Casas y terminan con 16 grados centígrados. Bueno, de pronto hay leves errores que pueden en estas cuestiones de las mediciones, los meteorólogos, las máquinas que hacen este tipo de conteos, pues a veces no son tan exactas. Sin embargo, los remanentes de una pequeña lluvia se sintió en San Cristóbal de las Casas. 16 grados centígrados, Comitán 19 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia, una humedad de 81%. Y una sensación térmica también de 19 grados centígrados. Tapachula, 22 grados centígrados. Ahí sí hay probabilidad de lluvia. Y bueno, lo vimos justamente en las imágenes de mi compañero Juan Manuel Blanco, en donde la salida de la caravana de migrantes, que salió alrededor de las 6:30 de la mañana, sí, muy fuerte la lluvia, con paraguas, cartones y como podían se cubría esta caravana migrante. Sí, 22 grados centígrados en Tapachula, Comitán 19, Tuxtla 25 y San Cristóbal 16 grados centígrados. Así es como terminamos este día. Muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron y siguen en esta transmisión completamente en vivo. Este espacio es para ustedes, a César Navarro, a Antonio Urbina, a Elizabeth, a Oscar Guillén y a Raúl Samayoa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta semana le tengo una buena nueva. Estaré al frente de los dos noticieros. Nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana para informarnos de la mejor manera lo que va a ocurrir justamente en estas horas que descansamos, porque mientras usted descansa, nosotros le informamos. Mi nombre es Daniel Aceituno y nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana y posteriormente a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Próximamente les tendremos esta primicia de presentarles a la nueva integrante de Ultimátum MX, donde la verdad no puede esperar. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una excelente noche. Descanse.